particular esto de pasar. Por un podcast que hacen que se llama Estadio Azteca, nosotros le decimos Los Aztecas a Fede Yáñez, Nacho Fusco. Buenas tardes, bienvenido. El placer de saludarle. ¿Cómo va? Bravo, bravo. ¿Todo bien? Hola, qué lindo amigos. Ver al pueblo boquense ahí en las playas de Río. Sí. Es impresionante, la qué verdad. Lindo. Es impresionante. Y qué lindo verlos y que no los estén masacrando como hace tres días. También. Ahora son más, ¿no? Con diferencia de número, por ahí, me parece que ser tantos los protege un poco más. Muévanse en grupo. En grupo. Es mi recomendación desde acá. Igual me encanta ese estado medio primitivo y selvático cuando estás como hincha de un club en el exterior y son muchos que ves a lo lejos uno que está vestido con el mismo camperón que vos. ¡Boca, Boca, Boca! El otro contesta ¡Boca, Boca! Y siguen caminando, ¿no? Una especie de... No, te abrazás con cualquiera. Claro, sí, una especie como de prelenguaje. Estado mundial, ¿viste? Como los mundiales, que las mismas situaciones, todo. Exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a dedicar esta columna a la figura de Boca en la Copa Libertadores de América, su estampita a Gigante Chiquito Romero, obviamente. Un fenómeno. Que de hecho los hinchas de Boca medio que la dieron vuelta. Ahora le preguntás, che, ¿qué onda la final? Ganémosla por penales. No, ahora sí también la dieron. Un hincha de Boca me dijo que le gustaría ganarla por penales. Sería histórico porque sería la primera vez que un equipo gana la Copa Libertadores sin ganar un partido en el mata-mata. Claro, sí, después de fase de grupo. Claro, claro. Bueno, de hecho, esto también es importante. Vieron que están obviamente jodiendo con esto. Si Boca gana, puede jugar contra el City porque va al Mundial de Clubes de Arabia Saudita. El campeón de esta Copa Libertadores de América se asegura dos Mundiales de Clubes. ¿Por qué? Porque el del 2025, que es el primer Mundial con 32 equipos que se va a jugar en Estados Unidos, juegan los últimos cuatro campeones de la Copa Libertadores de América. Entonces, ya está el Palmeiras de Abel Ferreira, que la ganó en 2020 o 2021. No, estaría. Flamengo. Ya está el Flamengo, Palmeiras. Flamengo, ahí está, Palmeiras, Flamengo, este y el de la que viene. Sí. ¿Está bien? Sí, ¿desde qué es partido único? O sea, el primero fue River en 2019. Sí. Pandemia 20, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 claro. Es esta. Claro, y hay otros dos clasificados por Conmebol, siempre hablando del 25, ¿no? Que es por ranking. Hoy el líder del ranking Conmebol es River, por ejemplo. Que si se mantiene más o menos entraría sin ser campeón de la, veremos, de la Copa Libertadores de América. Queremos comenzar con el momento en el que Chiquito Romero fue una especie de eslabón entre Goico y ahora obviamente Dibu Martínez. En el living de Susana Jiménez, que obviamente siempre invita a todos los héroes de la patria nacional, de la patria mundialista, vieron que cuando ataja los penales contra Holanda, en aquel momento se autopercibía Holanda, tenía un papelito Chiquito Romero. Sí. Que antes de cada penal lo leía, antes de que fueran a patear, no sé, Schneider, por ejemplo. Bueno, vamos al momento número 10, porque mientras todos creíamos que en ese papel había data de los jugadores holandeses, en realidad había una carta de amor. Momento número 10, Chiquito 2014 con Susana Jiménez. No, pero cuando se lo puso acá, yo lo leyó el mundo entero, decía, por favor, ¿qué dice el papelito? Y él no lo quería decir para nada. No, por pero supuesto. Porque justo en el 2006 Gilman había salido con en un papelito todos los penales como iba a patear Argentina, los pateadores, entonces... Creían que era... Pensaban que era un machete, como pero así. No, yo sabía, no. No, yo nosotros... soy romántica. Yo dije, esto es de Elia. No, yo sabía. ¿Pero qué? ¿Cómo? En el papelito tenía una carta que le había escrito Eliana Garcio cuando él se fue a los Juegos Olímpicos de 2008. Mirá, en Beijing. En Beijing, y dejaron de verse. Así que Chiquito se alimentaba del amor de su pareja. No. ¿Lo sigue llevando esto? Digamos, si es cábala, lo puede seguir. ¿No? Y habría que preguntarle. Yo creo, digamos, considerando cómo son los futbolistas, no me sorprendería. Claro. Roger Martínez patea a la derecha, mi amor. Dice. Ahí sacude y tuc. Bueno, yendo a los penales y también agarrándonos de este momento, en toda la historia de los mundiales, Argentina es el seleccionado que más series jugó y también el que más ganó. Solo perdió la del 2006 con Alemania. Ganó la 2 de Goico en el 90, la de Roa en el 98, la de Chiquito en el 2014 y las 2 del Dibu en esta última Copa del Mundo. De los que tienen jugadas más de una, solo Alemania y Croacia están mejor que Argentina porque jugaron 4 y las ganaron absolutamente todas. Claro, contra Alemania cabe destacar que atajó el arquero suplente, que era Leo Franco, y no a Bondancieri, que se retiró en el segundo tiempo. Y que Lehmann sí tenía el machete de cómo pateaban los argentinos. Porque cambiazo. No, porque Alemania hace, ¿cuánto dijimos? 30, 35 años. No sé de qué estamos hablando. Estudian. Ah. Practican penales en la selección desde hace más de 30 años. No solo practican, sino que recrean el ambiente. Ah, ahora me acordé, esto es muy bueno. Les ponen parlantes,
se ponen los compañeros atrás de los pateadores insultándolos, se ponen adentro del arco puteando a los arqueros para recrear medianamente esto y para que se acostumbren a patear penales. Hay algo que tienen inherente. Le tiran latitas. Bueno, así es una cosita, vemos. Habló de los penales, vamos a verlo justamente en el momento número uno para aquellos que no recuerdan esa situación, porque también nos sirve de conexión para otro momento que se vivió en ese 2014. 9 de julio de ese año 2014, Argentina 0, la entonces Holanda 0, fueron a penales y en el momento número uno, si nunca los viste, así tapaba Chiquito. Con mucha fe Argentina, vamos, con el sueño, vamos, va a hablar, Blas recto. ¡Vamos, Chiquito! Chiquito, viejo nomás. Vamos, Argentina, todavía vamos, Romerito. Gana Argentina 2-1. Va Schneider. Va Schneider. Porque lo que importa. Contra Romero, va Schneider. ¡Qué linda explosión! Impresionante, qué lindo día eso, ¿eh? Yo sé que estos comentarios no se hacen, pero hoy Schneider es el hombre que se comió a ese Schneider. Sí, ¿lo viste? Tremendo. Mar, yo sé que no jugamos cuerpo. No, no lo jugó. El hijo de... Lo mejor fue, se retiró hace 10 días y ya estaba. Sí. Bueno, pará. Dale. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban ese día? Más o menos. Vos estabas en el mundial. La tribuna alta. Yo creo que estábamos en la radio. Yo estaba en la radio. Yo estaba en mi casa. Yo no vi en mi casa. ¿De semana? Para mí sí. Bueno, para mí, sí. No hay nada peor que ver un mundial en soledad. En soledad en el sentido de ser el único de ese país que está viendo el mundial. Ya. Nos vamos a ir a Dinamarca porque en ese mismo momento el Copenhague. Sí. Exactamente, Juan. Exactamente, Matías. Franco Musis estaba viendo con sus compañeros del Copenhague en plena pretemporada la definición por penales. ¡Sí, chiquito! Hay un muchacho que se llama Claudemir, que es el brasileño que está ahí. Emilia. Claudemir. Y lo cito. Emilia Claudemir. ¡Fracasado! ¡Siete! Porque Brasil había perdido. Claro. Claudemir y las nenas. Musis hoy está jugando en la tercera división de Italia. Tiene 31 años. Capaz vuelve a Gimnasia, están diciendo que eso puede llegar a suceder, pero si no sabes quién es Franco Musis, en ese 2014, en el momento número 2, mientras veía con sus compañeros los penales de Chiquito Romero, bueno, reaccionó un poco termo. ¡Vamos! ¡Vamos, Chiquito! ¡Vamos! Ese es el penal de Flar. ¡Sí, Chiquito! ¡Chupa! ¡Chúpame! Ahí meten un penal los holandeses. Gol de Holanda. Gol de Holanda. Va juntando bro. ¡Vamos, Chiquito Romero! Ese es el de Neida. ¡Vamos, Chiquito Romero! Claro. ¡Vamos, Chiquito! ¡Gol! Maxi. ¡Vamos, Argentina! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, Argentina! Deja la puta. Ahí le está diciendo para vos que no confiabas en nosotros. Claro. ¡Vamos, Argentina! El momento que no dejé porque era muy largo, que es el que citaba Matías, en un momento el brasileño le dice: ¡Eusus, qué peta campeón! ¡Siete te comiste, fracasado! ¡Siete le dice! ¡Cinco campeonatos! ¡Siete te comiste! Claro, ¿cuánto se comió? Locura. ¡Siete! Ahí está, porque el sábado a las 5 de la tarde. Bueno, ¿vuelve Chiquito Romero al Maracaná? No, ya que estamos recordando el 2014. Para él, imagino, debe ser re fuerte. ¿En qué arco serían los penales? Hay mucho. Igual la final no fue por penales. No jugó en el medio entre el Mundial de Brasil, digo. Yo creo que no, porque jugó siempre afuera. Hay que ver 2018. Y a ver, tenés del 2014 para acá. 18 es la única. Argentina no, porque el 2016 Argentina pierde 3-0 con Brasil. No. Tipo de Patón Bausa, y él creo que no ataja. No, pero y después el, la de 2010, y después no hay muchos más. Fue en Rosario y él debuta una fecha después en Argentina, así que no. Pero la revancha. No sé, la del partido allá en Brasil. No jugó el partido con Brasil porque fue antes. Bueno, Chiquito Romero, que en Boca atajó 12 penales de 26 que le patearon. Animal. Bestial. Un animal. Un animal total. Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Se acuerdan más o menos los penales que atajó Chiquito Romero en esta Copa Libertadores de América? Sí. ¿A qué lado fueron y ese tipo de cosas? No, a ese hay nivel mucho de a la derecha. No, o sea, mucho claro. A la derecha para mí, que es el lugar donde mejor se tira. Porque, miren, a ver. Porque lo que suele contar Chiquito Romero, también Dibu Martínez, lo clave, hay dos cosas clave obviamente en el cada penal. El mejor es el que ataja a Palmeiras sobre la izquierda arriba. Tremendo. El primero de Palmeiras. Gustavo Gómez se la regala a la derecha abajo. Claro, a Rafael Veiga. A Rafael el Veiga. El primero. Ese es el mejor de todos. Porque lo que suelen contar, bueno, tanto Dibu como Chiquito Martínez, hay dos cosas. Primero, obviamente, quién patea, o sea, qué habilidad tiene, qué técnica tiene. Y después, fundamentalmente, el contexto. Miren, contra Nacional arranca la serie de penales, Boca está 1-0 arriba. Va Ramírez, delantero, talentoso del equipo uruguayo, quizá de los más talentosos del equipo uruguayo. No definía nada el penal, o sea, si no convertía, seguían 1-0, te quedan 4 tandas más. ¿Qué hizo Ramírez? ¿La cruzó o abrió el pie? ¿Abrió el pie? Abrió el pie, bien. Atajó Chiquito Romero.
Después, contra Nacional lo mismo. Va 3-1 Boca arriba y va Boca Negra, el colombiano, rudo, central. Lo tiene que asegurar. ¿Qué hace? ¿Cruza o abre el pie? Abre el pie. Cruza. Ah. Lo tiene que asegurar. Esas cositas que van viendo los... Ok, ok, ok. Detecta cuándo va a abrir el pie y cuándo... En general, el que va a asegurar la cruza. Por ejemplo, contra Racing, Boca iba 1-0 arriba, iba Piovi para empatar. ¿Qué hizo? La cruzó. Va Sigali, 3-1 arriba Boca. Hay que asegurarla, es central. ¿Qué va a hacer? La cruzó. O sea, como revisando más o menos todos los penales que atacó Chiquito Romero, dentro de todo hay una lógica. Hay una nota muy buena de Roberto Parrotino en Cenital, en el sitio sobre Boca, los penales, y Fernando Galloso, que es el entrenador de arqueros. Y Galloso, tanto a Rossi como a Chiquito Romero, un beso grande a Agustín Rossi, ya nos olvidamos de él. Está, ¿no?, rompiendo en Flamengo. Está además. Rompiéndola en Flamengo. El rival del Fluminense, ¿no? Y les daba una pista a los arqueros. Si un jugador sale de afuera del área para patear, abre el pie. Si se queda dentro del área, generalmente patea... Cruzado. Patea fuerte, claro. O cruzado o al medio. Sí. ¿No? Ahí como que tenés que esperarlo un poquitito más. Y después está este dato que siempre se repite. El que arranca pateando tiene 60% de probabilidades de ganar. Boca empezó pateando todas las series de esta Copa Libertadores de América. Contra Palmeiras arranca Cavani, que erra. Claro. Pero va Rafael Veiga, lo ataja Chiquito, entonces como que volvemos a empezar. Y ataja el penal este que decía Matías, como el más complejo Veiga. Después de haber errado Cavani. Eso para mí desmoralizó a... Gustavo Gómez le pegó mordido, directamente claro. por el atajadón del primero. Cuando yo lo veo a Paul Fernández ganar el sorteo y decir, arrancamos pateando nosotros, dije, esta es una buena señal. Cuando erra Cavani, dije, no se los tenía que dar... En esta serie, ¿viste? Sí, 60-40 es como, bueno, hay posibilidades, no es 100%. Y después hay un dato más sobre la tanda de Boca contra Racing. Galloso, según la nota de Parrotino, había estudiado obviamente a Arias. A Arias le habían pateado 33 penales en definiciones, ¿no? Al arquero de Racing. Había atajado 8, 6 de esos 8 penales se había tirado siempre a su derecha. Boca le pateó todos los penales a la izquierda. Y Arias creo que adivinó uno, nada más. O sea, ¿cómo lo que creemos que es la lotería de los penales? En realidad hay técnica, hay tensión. Para empezar, hay estudio. ¿No? Segundo, hay intuición, que no es suerte, intuición. Suerte es si la tira fuera el otro. Y no es por habilidad del arquero que lo puso nervioso. Y hay distintas etapas dentro de Boca y los penales, pero me da la sensación, y de esto me voy a arrepentir quizás, que este plantel de Boca patea muy bien penales. O sea, más allá de los que está atajando Chiquito. Con mucha confianza. Patean confiados, patean fuerte, patean... De hecho, erró Cavani ese. ¿Qué otro erró? No, meten todo. No, creo que para errar en definición por penales... Con Nacional no sé si erró alguno. No, te tenés que ir al Corinthians el año pasado. Ah, claro. Benedetto que erra en el partido, después erra en bueno, mirá vos, qué curioso. La racha que tuvo Boca, que Benedetto no tuvo algún otro errado, no me acuerdo. Benedetto erró 2 esa noche con Corinthians. O sea, Boca quedó afuera por penales contra Mineiro y contra Corinthians. Claro, pero después me acuerdo que Boca gana una copa mano a mano con Talleres, donde patean muy bien todos los penales la también. La final de la Copa Argentina. Claro, bueno. Con Bataglia. Que está en Brasil también, obviamente. Dicho sea de paso. Bueno, Chiquito, además de lo que vive hoy en Boca, está muy emparentado con Racing. Llega al Mundial 2007, el Sub-20. Viniendo de Racing, que fue el equipo que más jugadores le dio a ese Sub-20. Porque estaba, además de Chiquito, estaba Maxi Morales, estaba la flaca Jacob, estaba Matías Sánchez. Mercado. Y estaba Gaby Mercado. Equipo donde estaban el Kun Agüero, donde estaba Di María, Mauro donde estaba Zárate. Mauro Zárate, Pablo Gómez. Él llegó a Racing a los 15 de Misiones, lo formateó tanto en Racing como en el Sub-20 el Pato Filiol. Quedó la imagen cuando llegó que donó ese gimnasio para el club y hay una cancha del predio Tita que lleva su nombre y medio que le cayeron. Y fue muy singular porque él se reivindica hincha de Racing y en el momento número 4 es la declaración post-penales con Racing donde Boca clasificado, Racing eliminado, a él lo habían recibido pésimo. Y lejos de querer... caretearla y sin ser irrespetuoso. Hacerla de Musis. No hizo la de Musis, pero en el momento número 4 deja en claro que no le gustó nada lo que había pasado. Escuchá. La cabeza trabajó muchísimo. Sabía lo que tenía que venir a hacer en este partido. No me esperaba que por ahí la gente me putee como me puteó, pero bueno, uno sabe lo que es el fútbol, uno sabe lo que son las pasiones. Vine a hacer mi trabajo y por suerte nosotros nos vamos con la clasificación, que es lo que vinimos a buscar. Más allá de la gente, vos no festejaste, te mantuviste, te contuviste. Sí, me mantuve porque yo soy hincha de este club, entonces yo no le podía faltar el respeto a la gente de Racing. Fueron los que en su momento confiaron en mí cuando tenía 16 o 15 años,
fueron los que me dieron la oportunidad de llegar a Buenos Aires y prepararme para la carrera que me tocó. Entonces no podía festejar, más allá de que uno es hincha de este club. Pero bueno, uno tiene que saber que es el folclore del fútbol. Bueno, bien, está buena la declaración, ¿no? No, y además, esto fue en 2000, el Mundial fue en 2007, que es el año, la última vez donde Boca sale campeón. ¿Quién era el arquero suplente del Mundial Sub-20? ¿En el 2007? Agustín Rossi no. No. Chiquito Romero. No, no sé. Nereo Champagne, esos apellidos divinos. Javi García. Mirá vos. ¿Y saben? Insacable. ¿Y sabe quién más estaba en ese plantel? Leonardo Sigali. Mirá vos, esa no la tenía para nada. Muy bueno Sigali. Si se quieren ir agarrando, si siguen agarrando de señales, bueno. Ahí ¿Y tiene. Qué onda los penales? Bueno, no te quiero hacer preguntas. A ver. No, al Fluminense quería saber, pero no tuvo ninguna definición por penales, por ejemplo. No, la final de la Copa Libertadores. No, esta no, pero la final de la Copa del 2008 la pierde. La que perdió con Liga de Quito. Claro, penales en el Maracaná. En el Maracaná. Bueno, el técnico de Fluminense, que es, además, porque con un solo trabajo no alcanza, es el interino de Brasil. Veo Bielsa, ¿viste? Medio de tetón, así. Sí, con la... Sí, está con panza de birra. Igual, pará, lo mejor de Fluminense es Cano, Keno, Kennedy. Sí, sí. Es un sobre del cómo se llama 2005. Cano para Keno para Kennedy. Tiene además yoguineta ombligo, ¿no? Sí, yoguineta ombligo. Sí. Los dos técnicos en yoguineta van a estar. Sí, que Dini no ganó nunca un título grosso. El tipo ganó un paulista con San Pablo en 2010 y ahora con Fluminense el Carioca. De hecho, ¿se acuerdan cuando arranca la Copa Libertadores de América? En realidad, el sorteo de la Copa. A River le toca Fluminense. Francesco le dice, es el mejor equipo de Brasil, ¿eh? Fue lo primero que dijo Enzo. O sea, nos vamos a enfrentar al mejor equipo de Brasil que, por es cómo curioso juega, que lo sigue cuando siendo. Cuando arrancó la Copa era el mejor equipo de Brasil y cuando llega a la final, está muy desdibujado. O sea, está en uno de sus momentos más flojos. Igual los dos están poniendo suplentes a los pavos los últimos. No, ya lo sé, pero yo vi un par de partidos en el último mes, jugó mal. Sí, no está jugando bien. Claramente tienen la cabeza puesta ahí porque se juega mucho. Claro. Es la primera vez. Vamos al momento número 12. Vamos a escuchar al señor Daniel Moyo. No hay insultos. Pero, no se preocupen, no hay insultos. Pero qué pelo. Qué pelo. Simplemente es la cábala que utiliza la transmisión radial de Daniel Moyo cada vez que hay un penal contra Boca. Esto me va... Serie contra Palmeiras, momento número 12. Presten la atención al audio que disparan cuando el rival va a patearle a Chiquito Romero. ¿Quiricocho? Ahí va Gómez, sacalo, dale, sacalo, que va Gómez. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracioso, está bueno. Esto que la puteada. No, por eso. Igual convengamos una cosa. ¿Siempre es el mismo audio o lo va a cambiar? No, siempre es el mismo. Igual convengamos una cosa. Todo el perfil de que lo votó las dos veces. ¿Y qué querés? Y tuve que vender el auto, ¿sabes? Después de haberlo votado, Fede, me traicionó. La Treves se lo votó. Sí. ¿Vas tú? Vamos a cambiar. Chiquito es el arquero que tiene más partidos en la historia de la selección. Lo superó al Pato Filó, justamente, a quien fue uno de sus mentores. Mi apellido es Cautela y ¿cómo era? Mi segundo nombre es Paciencia. Algo así. Cuando estaba mal Racing le preguntaron Pato, ¿vos te vas? Y dijo, no, mi primer nombre. Paciencia es mi primer nombre, Cautela es mi apellido. 15 veces respondió eso. Y cerró con un abrazo del alma, seguro. Sí. 9 años donde fue titular indiscutido, jugó 2 mundiales, Copas América y se lesiona antes del Mundial 2018. Si hay un recurso que se repite en estas columnas, para bien o para mal, es Diego. Antes del Mundial 2018, cuando se debatía si el titular tenía que ser Armani, que hacía 3 días que había llegado a River, que para mí yo siempre digo lo mismo. El problema de Armani no es que lo convocaron por estar de River. El tema es que no lo habían convocado cuando estaba en Atlético Nacional, que para mí incluso atajaba mejor. Y final de Libertadores. Pero era otra cosa. Daniel Arcucci le pide un mensaje a Diego, una opinión sobre qué es lo que tiene que pasar con el arco del seleccionado. Vamos a ir al momento número 8. Ferro juega el fin de semana contra Almirante Brown, contra el caballo del comisario, por lo que tiene que ver el reducido del Nacional. Digo, menciono a Ferro porque al final, por cómo es Diego, le pega. No sé por qué cayó Ferro en la volteada, hubiese sido otro. Le pidieron una opinión sobre el arco de la selección y le pegó a Ferro. Diego, momento número 8. Sí, yo estoy totalmente definido de que tiene que seguir Chiquito. Armani, todos los conocemos, puede pasar un momento muy bueno este muchacho. Es un buen arquero, no es un gran arquero, Chiquito lo es. Chiquito es un gran arquero.
Armani es un buen arquero, vuelvo a repetir. Y si puede sumarse a la selección, ¿cómo no se va a sumar si hay más gente en la selección que en la cancha en la cancha de Ferro? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por cosa? Qué? Estaba buscando en el archivo y dijo, ¿por dónde va Ferro? Claro, si Diego hizo un partido para juntar fondos en Ferro en el 92, por favor. Y después también vieron que quedó esta cosa de la inactividad. O sea, cuando él viene, no, pero hace cuánto que no ataja. Él viene de Venecia, cuando llega a Boca del club, ¿no? O sea, sí, sí, y de la ciudad. Y de la ciudad, de la Serie A italiana. De hecho, ¿se acuerdan? Era el primer penal que ataja en Boca. Es en la Bombonera contra Central Córdoba de Santiago del Estero, un 0-0 a Castelli, un ex delantero de Estudiantes de Buenos Aires, penal que le hace él. Y Romero cuenta, dice, yo la verdad no llego a cerrar y llego tarde y le hago el penal porque todavía no estoy bien de la rodilla. De hecho, cuando ataja el penal medio que hace un movimiento tipo extravagante, como que le dolía. Después, bueno, lo intervienen en el medio y él siempre agradece que el doctor Batista tipo le relanzó la carrera. O sea, a los 36 años, probarse realmente como el arquero que es. Vamos al momento número 11, en una entrevista con Sebastián Domínguez en ESPN, le hace la pregunta obvia de sus años en la selección argentina. Che, loco, no atajás nunca en tus clubes. Momento número 11. Si juego 40 partidos al año, ¿quién me va a sacar de la selección a mí? No me saca nadie. Le cuesta sacarme cuando juego 12 partidos al año. Imagínate si juego 40. ¡Vamos, chiquito! Esa confianza. Envalentonado, envalentonado. Que en realidad él deja de jugar en Europa después del Mundial 2014. Él antes era titular en el AZ Alkmaar, asciende con la Sampdoria a la primera división y es titular la primera temporada en el Manchester, la Serie A, en Manchester. Banco toda la vida. Fue en Manchester. Encima cuando atajó 10 partidos. Los primeros 2, 3, arrancó bien. Sí. Había atajado bien ese principio en el Manchester, después se cayó. Y eso que atajaba con De Gea, que es después de Barthez el arquero más inestable del equipo grande, digo. El arquerazo. Sí. No, pero viste que es inestable. Que tuvo muchos errores. ¿Te acuerdas de Barthez? Había época que sacaba bochones y le pasaba por al lado y era gol, pero bueno. De hecho, a De Gea lo dejaron ir y ahora lo quieren volver a contratar. Y hablando justamente de Manchester, no de esa época, pero sí de alguien muy referenciado con esa ciudad, es Van Gaal. Van Gaal se llevó mal con todos los argentinos que se ocurra, lo hemos mencionado. Riquelme, Messi, Di María. Menos con Chiquito Romero. Y eso que no lo puso nunca. No, lo tuvo en Holanda, no lo tuvo en la Zeta. Vamos a ir al momento número 3. Después de los penales de 2014, le preguntan por Van Gaal. Y yo creo que si ese día, obviamente, Van Gaal se fue a dormir un poco triste, por lo menos esto me parece que le garpó. Y a Luis, fui hasta el vestuario a saludarlo, a agradecerle. Es una persona que me ayudó muchísimo cuando llegué a Holanda, a una costumbre, a un país totalmente diferente al nuestro, donde hablaban un idioma que, sinceramente, al principio no entendía nada. Y él hablaba español y me ayudó muchísimo. Es una persona que enseña muchísimo al jugador a crecer, a estar más atento a todas las jugadas. Es un entrenador que desde el día uno que llegó a Holanda me dijo que el arquero no era arquero en su equipo, sino que era un jugador más, que el equipo de él juega con 11 jugadores. Es un entrenador junto a otros como Martin Aar o varios muchachos que estaban en Holanda en ese momento que me ayudaron muchísimo a crecer. Bien, chiquito. Reconociendo. De Van Gaal al Mirón. Bueno, en esta de Boca contra todos y todo eso, si gana Fluminense, por primera vez en la historia de la Copa Libertadores de América, un mismo país va a hilar 5 Libertadores consecutivas, ¿no? Estamos hablando desde el 2019. Sí. Flamengo, para acá, no había pasado nunca. Independiente ganó 4 consecutivas en el 70. Y después Brasil entre 2010 y 2013, ¿se acuerdan? El santo de Neymar. Bueno, el Corinthians de Emerson que le gana a Boca. Racing y Estudiantes. 4 que seguidas. Claro, también. Y después es antes de San Lorenzo, es Mineiro, Corinthians. Es Inter. Santos Inter. Mineiro y Corinthians. Así que si Boca. Gana Boca será el club más ganador de Copa Libertadores con Independiente. Sí. Totalmente. Ya es el equipo ya con más finales. Finales, ¿no? Ya lo era desde el 2018. ¿La final número 14? No, 12. 12. Okay. Esta es la final número 12. Número 12. ¿Esta es la 12 o la 13? La 12. La 12. Para mí es la ganó, 12. Ganó 6 y perdió 6. Bien. Esta inclina. No, esta empata o no. Está claro, empata o no. Y después también vamos a cerrar con el momento número 9. Vamos a dejar obviamente la explicación del momento de hoy. Te convertís en héroe en esta columna sobre la figura de Boca en esta Copa Libertadores de América. Por lo atajó ese penal, pero por favor, ahí se transformó. Susana. Pero como dijo Mascherano, el héroe. Ay, ¿cómo fue la frase entera? No, arrancó de otra manera. Arrancó diciéndome que era el momento mío.
que era el momento de cambiar mi historia, ¿no? Porque después de un año sin jugar y de recibir tantas críticas, iba a ser el momento que iba a dar vuelta a esa página, por decirlo, esa historia, y terminó diciendo eso, ¿no? Que me iba a convertir en el héroe. Eso fue, por eso, fue larguísimo. Nosotros leímos solamente los labios de te vas a convertir en héroe, pero fue larguísima. Qué bueno, Su. Gracias, Susana. Fue muy largo, me aburrió. Bueno, así que ya saben, el sábado antes de la fiesta, entre las 5 y al menos las 7 de la tarde. Claro. Puede ser hasta las 8. ¿Nos conviene un Boca campeón para que la gente venga más agitada o no? No. Al hincha de Boca le conviene, un Boca campeón. Ojalá que sí. Termina el partido, se ponen una camisita, una remera y vengan temprano. Si salen campeones, el resultado. Está habilitado el festejo, no la falta de respeto. Si no sale campeón Boca, nadie les va a faltar el respeto, por lo menos de parte. Y aparte, pase lo que pase. Vengan a festejar o a bancar la fiesta. Y pase lo que pase, vas a buscar olvidarte o vas a potenciar el festejo. Exactamente. Obviamente. Por eso le decimos que.